Alexandra, ¿verdad? Sí. Oye, bien. Para ser una diva hay que tener confianza. Alexandra, quiero que me cuentes muchas cosas porque yo te tenía apuntado en mi libro de citas con el nombre de Juan Antonio. Sí, yo siempre digo Alexandra con X de puta. Ya eso como Juan. Como Juan se encarga del amor. En fin, una persona simpática, extrovertida, gorda. A mí me da igual enseñar de todo. Total. El cuerpo es tuyo y hay que quererte como... ¿Tanto diva? ¿Qué tal estás? Muy bien. Ya por lo menos... A nivel visual, estético, es un poco de mi rollo, ¿no? ¿De dónde eres? Yo de San Lucas, de Cádiz. Genial, yo soy de Gandía, en Valencia. Empecé súper mamarracha y me encanta. Vamos, me encanta su estética, me encanta. ¿Y qué tal? Pues mira, súper, súper bien. Estoy diciendo, a ver si me ponen a alguien, claro, que le vaya al mundo drag y que le vaya al mundo surro, porque es que estoy, ¿no? El requisito era alguien que cuando me vea no se vaya corriendo. Yo al drag la verdad que le debo mucho. Claro. A mí me ayuda sí, mucho a... Bueno, se viene un momento profundo. Tal como soy, ¿sabes? Momento profundo. El activismo y eso, estás tú involucrada. La verdad, queda por reivindicar todavía una harta de cosas. Lo primero, el trato a la comunidad LGTBIQ+, que es nefasto. Yo ahora mismo tengo una relación abierta por amorosa. Ah, genial. Sí, pero con Juan. Yo siempre digo que Alexandra está soltera, pero no sola. Divino, perfecto, siempre que sean. Con de mutuo acuerdo entre todas las partes, pues me parece fantástico. Que cada uno sea libre mientras no haga daño a nadie. Yo es que soy de súper purpurino. Yo, aunque tú lo creas, también llevo purpurino una harta, ¿eh? Pero pasa sí, que... Sí. Yo poco a poco, porque no tenía mucho, porque yo es que para maquillarme soy fatal. Pues cuando quiera. Ay, pues si tú sabes maquillar, también tienes que... Cuando quiera, yo todo esto me lo he hecho yo. Yo me he hecho la cara, el coño, me he hecho todo. Todos ustedes... ¡Alexandra Scarlett! ¡A cantar! ¡Ya de playback! Yo los shows los preparo como una Super Bowl. Ahora después, que sea igual de bailarina o igual de cantante, que la gente que tiene que va a la Super Bowl, esto es otra cosa. Pero yo en mi cabeza me monto el espectáculo, el videoclip y todo lo que tú quieras. Las buenas divas llevan faja, como yo. La actuación de Alexandra me parece una fantasía, además ha venido en la peluca súper bien, sus poses... ¡Qué tortazo, hermano! ¡Qué tortazo! Y me caí. Bueno, este era el espectáculo, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Bueno, pues bien, ha estado guay. Divismo y mucha fantasía. Y mucha caída. Y mucha caída. Y mucho pelo y lentejuela. Hombre. Brillo y pelo, o sea que ya y solo mucha con eso sobra. ¿Tendrías una segunda cita con Alexandra Scarlett? Yo sí, la verdad es que sí. Me ha parecido guay. Hemos congeniado bastante de divismo y esto, sí. Por supuesto, tanto como lo que puede pasar como para el plan de fantasía. O sea, sí. ¿Y tú, Alexandra Scarlett, tendrías una segunda cita con Fantodiva? Yo, la verdad... que no tendría una segunda cita. Nada. ¿Cómo? Relación. Yo, amigo, todo lo que tú quieras, porque la verdad, somos tan iguales. Claro, sí, eso yo también lo pienso. Entonces, bueno, podemos formar un grupo. Obviamente, vamos. La familia de Selena o las Bácaras. Claro, sí. La verdad que Bácaras me gusta más. Ah, igualmente. Claro,